Tenía 37 años, los mismos que su mujer, Ascensión García Ortiz. Desde muy joven tuvo clara su vocación política y su preocupación por los problemas de la ciudad que le vio nacer, Sevilla. El matrimonio tenía 3 hijos y estaba a punto de cumplir su 10º aniversario de boda. Este era su lugar de trabajo, el Ayuntamiento de Sevilla, donde ayer mismo participaba en el habitual pleno de todos los meses. Una casa que Alberto Jiménez Becerril conocía bien. Aquí estrenó su primer cargo público en 1987, cuando Manuel del Valle era alcalde. Tenía tan solo 27 años. Licenciado en Derecho, tuvo muy clara desde el principio su vocación política. Formó parte del Parlamento andaluz cuando sustituyó precisamente en el escaño a su amigo Javier Arenas. Pero especialmente preocupado por los problemas de su ciudad, nunca se llegó a desvincular de las tareas municipales. Tanto es así que estaba considerado como la mano derecha de Soledad Becerril. Alegre y bromista, así le recuerdan sus amigos, sobre todo cuando tenía que explicar la coincidencia de sus apellidos con los de la alcaldesa. Algo que supongo que está pensando casi todo el mundo ahora mismo, no es verdad. Como mi nombre efectivamente es Wilson Jiménez Becerril, con el nombre de Soledad, el premio, la mayoría de ustedes estarán pensando que vos sos su hijo. Ayer lo ofendería muchísimo que lo pensaran, digo, por la diferencia de edad que hay entre los dos, que no es tanta, ¿no? No soy su hijo, es una pura coincidencia, ni siquiera nos tocamos nada. Nuestra vinculación viene porque yo soy, tengo el privilegio y el honor de ser compañero de trabajo de ella, ser teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, trabajar con ella en el Ayuntamiento. Quizás por esa estrecha colaboración se le encomendó la tarea más ardua, ser delegado de Hacienda en el Ayuntamiento. Sí, hay una consigna generalizada de apretarse el cinturón al ciudadano, que también se lo apriete el Ayuntamiento. Enamorado de su ciudad, participaba de sus tradiciones religiosas y festivas, casi siempre acompañado de Ascensión y sus 3 hijos, que todavía nada saben de lo sucedido. Poco podía pensar Alberto Jiménez Becerril cuando se manifestaba en protesta por las otras muertes de ETA, que el siguiente iba a ser él. Alberto y Asen preparaban la celebración de su 10º aniversario de boda. Llevaban mucho tiempo juntos y también se han ido juntos. Era la 1:20 de la madrugada. Alberto y Ascensión regresaban a su casa tras cenar con unos amigos. Paseaban absolutamente ajenos a lo que el destino dictado por los asesinos de ETA les reservaba. Uno o dos individuos se acercaban a ellos y a muy poca distancia apretaban el gatillo de sus 9 milímetros Parabellum. Alberto recibía un disparo en la nuca. Su esposa, tras girarse, era alcanzada en la frente. La muerte impuesta por los desalmados etarras segaba la vida de estos 2 jóvenes ciudadanos en un solo instante. Era la 1:20 de la madrugada. Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García Ortiz volvían a casa tras cenar y tomar unas copas con unos amigos. El crimen se cometió muy cerca de la casa de las víctimas, en la esquina de la calle Don Remondo con Cardenal Sam, en el barrio de Santa Cruz. Según fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar cuando uno o dos desconocidos se acercaron a ambos y dispararon sobre ellos a escasa distancia. Alberto le dispararon en la nuca mientras su esposa recibía un tiro en la frente. Bueno, aquí sobre la 1 hemos escuchado un ruido como de un petardo, porque aquí no te puedes imaginar que en Sevilla vaya a haber tiros por las calles a medianoche. Y nada más, se asomó el compañero aquí a la puerta del hotel mirando hacia la Plaza de los Reyes, que es lo que se ve desde aquí. Y no se ha visto nada. En el lugar de los hechos, acordonado inmediatamente por la policía, se encontró munición de 9 milímetros Parabellum y se puso en marcha la operación Jaula con controles en todas las salidas de Sevilla. Según el delegado del gobierno, todo apunta a la autoría de ETA. Alberto Jiménez Becerril, concejal del PP en el Ayuntamiento sevillano, era muy querido no solo por los compañeros de partido, sino también por ediles de la oposición. Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión tenían 37 años y dejan 3 hijos de entre 4 y 9 años. Ambos eran abogados y se conocieron en la Facultad de Derecho. Él era abogado de profesión y ella procuradora. Alberto Jiménez Becerril y su mujer se habían conocido en la Facultad de Derecho cuando eran estudiantes. Los dos tenían 37 años y estaban a punto de celebrar su 10º aniversario de boda. En esos 10 años habían traído al mundo 3 hijos, Alberto, Ascensión y Clara. Tienen entre 3 y 9 años y tendrán que pasar mucho tiempo antes de que puedan comprender qué clase de locura absurda les arrebató a sus padres.
Alberto Jiménez Becerril y su mujer Ascensión García Ortiz se habían conocido en la Facultad de Derecho. Él era abogado, ella procuradora. Ambos de 37 años eran padres de tres hijos, Alberto, Ascensión y Clara, de entre 3 y 9 años, y en los próximos días hubieran celebrado su 10º aniversario de boda. Jiménez Becerril ingresó muy joven en el PP. Fue parlamentario andaluz y secretario provincial del partido en Sevilla entre los años 1985 y 1988. Pero el eje de su vida política fue el ayuntamiento de la capital andaluza, a cuyas tres últimas corporaciones perteneció. Actualmente era teniente de alcalde, delegado de Economía y Hacienda y portavoz popular. De carácter abierto y extrovertido, Jiménez Becerril era también muy conocido en el mundo deportivo sevillano, ya que fue miembro de la directiva del equipo de fútbol del Sevilla. Su mujer, Ascensión, había nacido en Cádiz. En 1985 se dio de alta en el Colegio de Procuradores de Sevilla. Como procuradora acudía a diario a los juzgados y a la Audiencia Provincial de Sevilla, donde era una persona muy conocida y querida. Esta misma mañana el presidente de la Audiencia sevillana la recordaba y manifestaba su repulsa por el asesinato. A las 9 de esta noche están convocadas en las principales ciudades andaluzas manifestaciones en protesta por el asesinato de Alberto Jiménez Becerril y su esposa. Pero a lo largo de todo el día se han repetido las muestras de solidaridad en calles y ayuntamientos. Especialmente emotivo ha sido el pleno extraordinario celebrado en el consistorio sevillano, donde Alberto Jiménez era concejal. En su sillón flores, en el rostro de sus compañeros dolor, llanto, el Ayuntamiento de Sevilla ha decretado 2 días de luto. Ha sido en un pleno extraordinario en el que también han concedido a Alberto Jiménez Becerril y a su mujer la medalla de la ciudad. Cuánto dolor inútil, cuánto terror que produce dolor, que produce desolación, que destroza las familias y que lleva a los ciudadanos a decir, pero ¿cuánto tiempo más vamos a poder soportar? Vamos a tener que soportar a una banda de asesinos entre nosotros. Hoy todos se han olvidado de las ideas políticas y todos han destacado la calidad humana del concejal asesinado por ETA. Los terroristas, los asesinos tienen que saber que enfrente no tienen solo a los concejales del Partido Popular. Hoy más que nunca todos somos concejales del Partido Popular. No podemos aceptar que no hay salida. No podemos aceptar esta condena, no ya solo a la muerte de hombres y mujeres inocentes, sino a la condena a un pueblo entero a la desesperanza. Hacen a muerte exclusivamente porque estaba enamorada apasionadamente de Alberto. Nosotros estamos convencidos que no va a ser nada igual a partir de este momento. Lo importante, han dicho, es estar unidos, como han estado hoy en todos los ayuntamientos andaluces. Solidaridad, consternación, que han expresado en silencio, dentro y fuera de los consistorios.